puede vencer la indiferencia. No eres lo que tienes, eres lo que das. Juntaremos corazones y conciencias. Date el regalo de ayudar a reír. Un cordial saludo, estamos debutando en este espacio Actualidad Informativa y Panorama Global a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y en esta oportunidad con una invitada muy especial, pero más que todo con la intención de concientizar a cada uno de los ciudadanos colombianos acerca de la función que cumple la Fundación Teletón en todo el país. Pero la importancia que tiene que Manizales sea una de las cuatro sedes en Colombia, pues tiene una trascendencia muy importante. La Fundación Teletón trabaja precisamente para rehabilitar a todas esas personas en situación de discapacidad que necesitan una terapia, que necesitan un tratamiento, que necesitan fisioterapia, que necesitan una ayuda psicológica, pero que además también los cuidadores necesitan ser concientizados de la importancia del acompañamiento de los pacientes en situación de discapacidad. Por eso hoy vamos a hablar de la Fundación Teletón y de lo que compromete a Manizales y a la región de la zona cafetera, porque pues compromete toda esta área, la Fundación Teletón en la ciudad de Manizales, y porque próximamente pues habrá otra jornada de Teletón Colombia para recaudar fondos para así poder abrir más sedes en otras ciudades del país, porque en todo el país obviamente que hay personas que necesitan utilizar los servicios de la Fundación Teletón, que es una fundación que no tiene ayudas del gobierno. Por eso la contribución que cada ciudadano, que cada colombiano hace, será muy importante. Para eso hemos invitado a la directora ejecutiva de la Fundación Teletón Manizales. Ella es María Eugenia López y viene a contarnos de la próxima jornada de la Teletón en Colombia y lo que se hará en la programación especial en la ciudad de Manizales, con un eslogan bien especial: estamos en las manos de todos, en las manos de usted que nos está viendo y que puede contribuir con esta jornada. Bienvenida, directora de la Fundación Teletón en la ciudad de Manizales, María Eugenia López. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Pues cuéntenos cómo se prepara la regional Manizales o la regional Caldas justamente para esta jornada de Teletón. Claro que sí, nosotros acá en el evento realizamos una jornada en el centro de rehabilitación donde invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañen, que vengan, que conozcan el centro, y tenemos invitados de toda la región. Muchos artistas nuestros nos acompañan, se vinculan con el evento y vienen, hacen su presentación ese día 25 de febrero aquí en el barrio Aranjuez. Ha venido promocionando en diferentes medios de comunicación de la ciudad y de la región, acompañada de presentadores de televisión de la ciudad de Bogotá, que son oriundos de Manizales, cantantes que son nacidos en Manizales, como Sebastián Yepes. ¿Quién más la ha acompañado en la promoción de esta jornada y qué es lo que se pretende cuando se hace una promoción y un plan de medios? Sí, realmente lo que buscamos es que nuestros embajadores, que son dos por cada canal que nos representa el 24 y el 25 de febrero, vienen a las ciudades donde hay centros de rehabilitación y también en las ciudades más importantes del país, donde lo que se hace es concientizar a las ciudades, mostrarles qué fue lo que hicimos con los recursos y poderles darles una rendición de cuentas, donde ellos tengan la tranquilidad, donde cada usuario tenga la tranquilidad o cada ciudadano que los recursos son bien invertidos. Bueno, pues empecemos como a ambientar y a contar exactamente dónde estamos. Estamos en la sede Manizales de la Fundación Teletón, pero en este espacio, ¿qué hay? ¿Qué funciona? ¿Cuándo fue dotado? ¿Cuántos años hace que está la Fundación Teletón en Manizales y en qué barrio? Claro que sí. En el año 2011 se construye la primera sede de Teletón en esa segunda historia.
Afortunadamente para Manizales fue la ciudad seleccionada para esa construcción. Nosotros iniciamos operaciones más o menos en mayo del 2011 y ya llevamos 5 años y medio trabajando acá en la ciudad. Realmente para todos ha sido satisfactorio, yo creo que para toda la región, porque ha hecho parte de la historia de muchas personas que han venido buscando una ayuda frente a su proceso de rehabilitación, buscando mejorar su calidad de vida, y lo hemos logrado con muchísimos. Muchísimos son los testigos que vienen con una esperanza de vida y realmente se logran cosas maravillosas. Entonces ya son 5 años y medio dando frutos en esta ciudad y contribuyendo con toda esta población vulnerable que tanto nos necesita. ¿Estamos en qué ambiente de la Fundación Teletón en este momento? Sí, nuestras instalaciones son más de 2.200 metros cuadrados. Estamos en el barrio Aranjuez, al lado de la cancha más famosa, pues, del Torneo de los Reyes Magos. Que ahora es sintética. Que ahora es sintética, sí, le acaban de hacer una inversión muy grande aquí en el barrio. Estamos en este momento en el gimnasio. Si ven hacia en el fondo, encuentran pues algunos usuarios todavía haciendo su terapia. En este gimnasio participa un equipo interdisciplinario donde se hace un proceso de rehabilitación integral. Aquí hay fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales, está enfermería, está psiquiatría, psicología, está fisioterapia y medicina física y de rehabilitación, que es nuestro especialista que lidera todo el proceso de rehabilitación de cada usuario. Y para que, digamos, que el ciudadano del común vaya entendiendo cómo funciona desde adentro una fundación como Teletón, ¿cómo es la retribución económica, si la hay o no, de este equipo interdisciplinario que usted acaba de mencionar? Bueno, nosotros, yo creo que para nadie es un secreto que vivimos del recaudo, de lo que donan los colombianos en el evento. Con esas donaciones lo que hacemos es que cada centro de rehabilitación puede brindarle a los usuarios ese proceso a cero costo. O sea, cada usuario que viene acá no se le cobra absolutamente nada por su proceso de rehabilitación. Realmente el sector salud no brinda recursos, son muy pocos los usuarios que vienen acá con una autorización. Y nosotros lo que hacemos es que a esa población les brindamos un servicio con total calidad bajo un modelo de atención que es único, porque pocas instituciones en el país podrían brindar un proceso de rehabilitación con tanta calidad como lo tiene Teletón. Y realmente, pues lo que hacemos es eso, ¿cierto? Poder brindarles a través de ese recaudo que hacemos en esos 2 días del evento a todos nuestros usuarios esas posibilidades de vida. Así que la vinculación de los profesionales de este grupo interdisciplinar es como ad honorem, sin costo. Es sin costo para el usuario. Nuestros recursos son para poder brindarles a ellos la nómina, para poderles pagar los servicios que prestan para todos ellos. Muy bien, eso es importante conocerlo, porque ya hay gente preguntándose cuando vienen las jornadas de Teletón en Colombia, que para dónde se va la platica, que esos dineros realmente nunca llegan a Teletón. Bueno, pero esos son los fantasmas de las redes sociales, principalmente de Facebook, que desmienten el recaudo y la donación que hacen importantes empresas en la ciudad, pero también el ciudadano del común que hace su contribución en monedas o en billetes y que en las alcancías dice: yo también contribuyo y Teletón está en manos de cada uno de nosotros. Sí. Nosotros vivimos de la solidaridad de todos los colombianos y mantener un centro de rehabilitación como estos es costoso, ¿cierto? Cada profesional, cada especialista, cada persona del área administrativa que soporta toda la operación cuesta. Y realmente hoy lo que estamos buscando, sobre todo porque el año pasado no cumplimos la meta y eso no permitió abrir el quinto centro de rehabilitación, pues hoy lo que estamos diciéndole a todo el país es que estamos en manos de todos y que de todos depende que podamos continuar esta gran labor y esta bonita misión que nosotros tenemos de llegar a toda esa población vulnerable, a esa discapacidad física o motora que crece cada vez más en el país y que tanto necesita de esos procesos nuestros. Pues muy bien, ya les vamos a contar después de una pausa a qué ciudades principalmente atiende esta sede Manizales de Teletón, de la Fundación Teletón, precisamente quienes vienen a rehabilitarse de otras ciudades entre niños y adultos. Todo esto será después de la siguiente pausa. Llegó el día de vencer la indiferencia. No
eres lo que tienes, eres lo que das. Juntaremos corazones y conciencias. Más de 10 horas por carretera se recorre Melanie y su mamá para llegar a Teletón Manizales desde Concordia, Antioquia. Ella, mi hija, se llama Melanie Michelle Becerra, nació con el mielomeningocele y hidrocefalia. Cuando pensó que todo estaba perdido, le hablaron de Teletón y acá está. Por medio de mi hermana, que ella fue la que se hizo toda la papelería para entrar acá, ella fue la que movió todo y gracias a ella estamos acá. Desde que llegaron a Teletón Manizales se sienten como en casa. Nos han atendido muy bien. Y el tratamiento que recibe Melanie es fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería y psicología y trabajo social. Pero la distancia desde su casa en Antioquia y la falta de recursos económicos no es impedimento para que ellas tengan vivienda y alimentación. Sí, gracias a la Teletón estamos en el hogar La Divina Misericordia. Allá nos hospedamos para poder venir acá a la Teletón. Gracias a los tratamientos que recibe 3 veces por semana, Melanie es una niña normal y, lo más importante, muy feliz. Me gusta porque muy bonito. Muchas cosas me hacen en las varillas porque ahí me paran. Sus pocas palabras son recompensadas por esta hermosa sonrisa. Por eso su mamá no duda en recomendar Teletón. Que vengan acá a la Teletón con sus niños con discapacidad, que acá les ayudan mucho. Mi niña me ha salido mucho adelante. Que vengan, que esto acá es excelente y no cobran nada, nada. Llegó el día de vencer la indiferencia. No eres lo que tienes, eres lo que das. Juntaremos corazones y conciencias. Date el regalo de ayudar. Estamos en Actualidad Informativa y Panorama Global, esta nueva propuesta de televisión web que usted puede ver a través de los programas de Facebook, solamente marcando Panorama Global, y que también puede ver en el canal de YouTube, buscando Panorama Global y Actualidad Informativa, pues va a poder ver, reproducir y compartir con muchas personas este espacio y programas como este con invitados especiales como el que hoy tenemos, la directora ejecutiva de la Fundación Teletón, María Eugenia López. Decíamos ahora, antes de ver esta hermosa historia de Melanie, de su mamá, que se han desplazado desde Concordia, Antioquia, precisamente para rehabilitarse aquí en Manizales, en la Fundación Teletón, que vienen usuarios de otras ciudades del país y sobre todo de la región de la zona centro-sur del país, o sea, del Valle, del Tolima, del Quindío, de Risaralda, de Antioquia, del Tolima, ya dije. Es importante por eso, porque como es, digamos, que el único centro de esta región, pues aquí se les atiende con todos los aditamentos, pero es importante que la gente sepa que viene acompañado el usuario del cuidador, que además se le brinda un hospedaje gracias a un convenio que hay, que existe con un hogar de paso, digámoslo así. Contemos en detalle, doctora María Eugenia, de este proceso del paciente y del cuidador que viene, que se ha desplazado desde otra ciudad a un tratamiento en la Fundación Teletón. Sí, gracias a Dios tenemos un lindo convenio con el Hogar de la Divina Misericordia. Ellos nos han brindado unos cupos especiales para niños que vienen de lejos con sus mamás o con sus papás al proceso de rehabilitación. Lo que ustedes llaman, perdón, un PRI. ¿Qué es un PRI? Plan de Rehabilitación Integral. ¿Y qué dura cuánto? El plan inicial es 3 meses, después de esos 3 meses se evalúa cómo se cumplieron los objetivos terapéuticos y volvemos a arrancar otro plan de rehabilitación, dependiendo de lo que logramos. ¿En esos 3 meses están hospedados en la fundación, en el hogar? Están hospedados en el Hogar de la Divina Misericordia, allí les brindan la alimentación y el alojamiento y nosotros les entregamos el plan de rehabilitación. Entonces, pues es realmente un convenio bellísimo porque nos permite a nosotros poder darle cupo a personas que vienen de muy lejos. Nosotros tenemos usuarias, mamás que se vienen y para llegar acá son 20 horas de viaje, desde el Cauca,
de Nariño. Nosotros tenemos a veces municipios que ni siquiera sabemos que existen en nuestra geografía colombiana. Entonces, pues ellas hacen, digamos, un sacrificio grande por venirse para esta ciudad, por desplazarse hasta acá, estar un tiempo alejados de su familia, y nosotros lo que tratamos es de brindarles unas condiciones completamente dignas y bonitas para que puedan hacer esa estadía mucho más fácil acá en la ciudad de Manizales. Y ahora sí, hablemos de ese plan de rehabilitación, porque como es interdisciplinar, resulta que no solamente es fisioterapia, también es psicología. ¿Qué otros, que digamos, que no solamente el usuario, que es la persona con discapacidad, sino el cuidador, pues de alguna manera recibe también, digamos, que una formación, un entrenamiento para que pueda ser un cuidador y un gran acompañante de ese paciente? Claro que sí. Bueno, inicialmente nuestro proceso de rehabilitación está en cabeza del médico fisiatra, y él es el que lidera al resto de las áreas terapéuticas para poder hacer el proceso de rehabilitación. Sin embargo, nosotros no nos quedamos ahí. Realmente lo que buscamos es llegar al cuidador y su familia, y a todo el tema relacionado con inclusión laboral, social o educativa, dependiendo de la edad del usuario y de las posibilidades que tenga para nosotros poder trabajar esa parte. En lo relacionado con el cuidador, por lo general cuando hay discapacidad en un hogar, todo se centra en la persona con discapacidad, más que en el mismo cuidador. Y el cuidador tiene un agotamiento, tiene a veces cansancio, porque muchas veces tiene que abandonar su proyecto de vida para poder dedicarse a esa persona con discapacidad, ¿sí? Entonces son muchísimos los factores, y nosotros lo que buscamos hoy es poder brindarle más herramientas al cuidador, que de verdad nos enfoquemos en su proceso para que él pueda participar activamente y con mejores condiciones dentro de toda esa situación, esa dinámica que se maneja en la familia. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos un programa de entrenamiento a cuidadores, donde a ellos los fortalecemos en diferentes áreas, les enseñamos diferentes temas, inclusive iniciando con el conocimiento de la patología de su familiar, porque a veces cuando nos hablan de parálisis cerebral o nos hablan de trauma raquimedular, pues no dimensionamos qué implicaciones tiene para la familia, para el usuario y para el mismo cuidador. Entonces desde ahí iniciamos, desde explicarles qué significa su patología, y de ahí en adelante generarle a él todas esas herramientas y esas posibilidades para tener una mejor calidad de vida. Y nosotros lo que pretendemos es crear conciencia de que nadie, ninguno de nosotros, ni ustedes, ni yo, ni nadie, pues está exento de un accidente, que puede ser una enfermedad o que puede ser un accidente de tránsito o caerse por una escala, perder movilidad física, necesitar una rehabilitación, una terapia. Entonces ahí es importante entender que para eso está la Fundación Teletón, que además no cobra. Si tuviéramos que hacer unas terapias o unas fisioterapias a nivel particular, pues esto tendría un costo. Además, el solo hecho de necesitar una silla de ruedas y no tenerla genera un trauma, no solamente para quien la necesita y la va a usar, sino para sus acompañantes, que son los familiares o las personas más cercanas al paciente. Es generar conciencia acerca de esto, es permitir que personas que tienen alguna discapacidad, que de pronto están abandonadas en su hogar, con la falta de cuidado y atención de sus familiares, que no se interesan ni por cuidarlo, ni por atenderlo, ni por acompañarlo y traerlo a una fundación como Teletón, que tiene las puertas abiertas. Sí, eso sucede y con mucha frecuencia. Afortunadamente, nosotros hemos buscado las posibilidades que esas personas se puedan acercar, poder acercar la familia y generar de pronto esos compromisos que a veces nosotros necesitamos para que la persona pueda estar acá en el proceso de rehabilitación. Porque un usuario sin cuidador, definitivamente es muy complejo que pueda lograr un buen plan de rehabilitación. Entonces, para nosotros el cuidador es fundamental y su compromiso con nosotros es tanto o más que el que hacemos con el mismo usuario, porque es él finalmente el responsable de traerlo, de acompañar el proceso de rehabilitación, de recibir entrenamiento, porque esa es otra cosa. Nosotros lo que hacemos también es enseñarle al cuidador esos ejercicios que tiene que realizar en casa para no perder lo que a veces ganamos, porque sucede con mucha frecuencia que el usuario se tiene que retirar por algún motivo, deja de venir a nuestro proceso de rehabilitación
y cuando pasan 2, 3, 4 meses regresa, ha perdido todo lo que ganó. Entonces hoy nosotros también estamos haciendo mucho énfasis en ese plan casero que llamamos, en esas condiciones que deben mantenerse en casa para poder darle continuidad a ese proceso y no disminuir esos objetivos que ya logramos. Entonces ahí el cuidador es fundamental para su mismo desarrollo, para lo que debe realizar con el usuario y para toda esa dinámica familiar que hemos comentado anteriormente. Pues en el siguiente segmento vamos a hablar del plan padrino, que es donde beneficiados benefician a otros, y esto lo vamos a explicar pues después de la siguiente pausa. Colombia, bienvenidos a este gran encuentro, a esta gigantesca transmisión que reúne a todos los colombianos, todo nuestro equipo, más de 700 personas en el país trabajando entre voluntarios, productores, luminotécnicos, maquilladoras y todo, por supuesto, el talento dispuesto, unidos en esta Teletón. A partir de ahora, entre todos, juntos, unidos, vamos a levantar y a poner en funcionamiento el quinto centro de rehabilitación Teletón aquí en Colombia. 27 horas, nuestra meta 13 mil millones y los vamos a pasar. Hoy hacemos un llamado muy, pero muy importante a toda la sociedad colombiana a participar. Tenemos una nueva meta por cumplir y estamos total y absolutamente seguros que la vamos a lograr.
día de un gran equipo. Un aplauso para nuestra Selección Colombia. Señores, ustedes nos van a estar acompañando las 27 horas de transmisión. 28, 29 si es necesario. Hoy estamos trabajando por Colombia. Y la energía nos la van a dar ustedes. Necesitamos de su apoyo. 1,000, 2,000, 5,000, todo sirve, todo vale. Es importante que nos unamos como país. Lo vamos a lograr con la ayuda de todos ustedes. 3, 2, 1. A trabajar Colombia. Otro lindo testimonio el que acabamos de ver con doña Beatriz y don Germán, una persona con discapacidad que sufrió un accidente de tránsito, que como contó don Germán, pues ella quedó prácticamente dormida durante 4 meses en la clínica, 3 meses más en la casa, y luego de un proceso de rehabilitación, pues poderla ver como está hoy es un gran orgullo y un motivo de agradecimiento para la Fundación Teletón. Y precisamente don Germán nos hablaba del plan padrino, que es de lo que queremos hablar. ¿Cómo alguien que ve los frutos, el acompañamiento de Teletón, dice, pues yo tengo un compromiso moral, sentimental con Teletón, yo quiero ayudar a otros porque Teletón me ayudó a mí? Pero además, ¿quiénes más pueden ser padrinos, si así lo desean, y subvencionar, digamos, un transporte de una persona con discapacidad para que llegue a las terapias a Teletón, por ejemplo? Bueno, realmente la población más vulnerable es aquella que donde se ve más discapacidad. Nuestros planes de rehabilitación, como lo comentaba anteriormente, no tienen ningún costo. Sin embargo, el desplazamiento a ellos les cuesta. Nosotros a veces no tenemos para subsidiar la totalidad del transporte. Entonces, hay personas que se han beneficiado acá en la fundación, que conocen la dinámica, que conocen nuestros usuarios y que de alguna manera tienen alguna capacidad para apoyar, ¿no es cierto? Generando esa solidaridad que hoy estamos buscando en todos los colombianos. Entonces, lo que hacemos con ellos es decirles, sí, hay ciertas personas que tienen una necesidad importante, si quieren, les hacemos el contacto y ellos se encargan de darles el subsidio de transporte para que vengan a sus terapias aquí a Teletón, porque el transporte es costoso. Desafortunadamente, todavía nos falta trabajar muchísimo en lo relacionado con la movilidad. El transporte para una persona con discapacidad física y sobre todo cuando se desplaza en silla de ruedas, pues si no es en taxi es muy difícil porque son pocos los vehículos que están acondicionados para poder que tengan una rampa para poder subir una silla de ruedas. Entonces la gran mayoría es en taxi. Muchos de los barrios donde están ubicadas estas personas pues son distantes de la fundación, entonces venir 3 veces al centro de rehabilitación les cuesta. Entonces cuando encontramos estas personas que quieren vincularse con nosotros, les hacemos el contacto, les presentamos el usuario que se va a beneficiar y ellos con todo el cariño del mundo nos ayudan. Entonces, todos son bienvenidos porque las necesidades que se ven acá con todos los usuarios que nosotros manejamos son muchísimas, realmente. Es importante y es valioso el aporte que usted puede hacer como colombiano con la Fundación Teletón, porque aquí les estamos mostrando los frutos, lo que se ve en estas historias, en estos testimonios de vida, en estos casos de éxito, pero además el respaldo y el apoyo a sedes tan importantes como la que tiene Manizales, para que esto funcione todo el año y para que aquí usted nos pueda contar regularmente cuántas personas y cuántas terapias se atienden al mes, cuántos procesos se atienden cada mes en Teletón Manizales. Claro que sí. Solo en el año 2016 realizamos más de 34,000 atenciones y fueron más de 3,200 usuarios atendidos. Este año esperamos superar esa cifra, ¿cierto? Poder llegar a muchísimas más atenciones y a muchísimos usuarios. Por eso también el énfasis que hacemos en ese entrenamiento al cuidador, porque es una manera también de buscar liberar más cupos para las personas que nos buscan. Nosotros tenemos permanentemente entre 40 y 50 personas esperando un cupo de rehabilitación. Si tuviésemos más recursos y más posibilidades, pues podríamos ampliar un poco más la planta, recibir más personas. Sin embargo, todos sabemos que los recursos son limitados. Entonces, pues con lo que tenemos hoy, hemos logrado aumentar nuestra cobertura y esperamos que si en este evento pues nos va bien, pues vamos a poder ampliarnos mucho más y poder generar muchas más atenciones y a muchos más usuarios de toda esta geografía colombiana cercana a Manizales. Se viene una jornada de Teletón de 2 días, es un Teletón nacional a nivel país.
toda Colombia volcada, porque el eslogan esta vez de Teletón es: estamos en las manos de todos, estamos en las manos suyas, para que esa contribución, sea en monedas, sea en billetes, pues se haga y poder llegar a una cifra importante. Hablemos de las jornadas de Teletón este año 2017, ¿qué artistas destacados va a tener la ciudad de Manizales? ¿Cuántas horas de Teletón? ¿Dónde pueden hacer las contribuciones las personas que quieren hacer sus donaciones? Personas y empresas, que es muy importante pues que también las empresas se unan y contribuyan con esta jornada de Teletón. Bueno, acá en la ciudad de Manizales, especialmente el 25 de febrero, durante todo el día, desde las 7 de la mañana, vamos a estar acá en el centro de rehabilitación con varios artistas de la región. Entre ellos está Jennifer, Juan C., Mariana Gómez, Darío Quintero, todos ellos han participado en la Austin y en la Aus Kids. Igualmente tenemos a Tradición Vallenata, tenemos a Baracoa, Leonardo González, la Chirimía Monahue, Melisa Cardona, Juma Albeiro Patiño. Hay una cantidad de artistas de acá de la región que realmente son muy solidarios y siempre nos acompañan, y empezando por los niños, que son los que a veces muestran más solidaridad y nos dan ese ejemplo a todos nosotros, donde inmediatamente los contactamos, no lo piensan dos veces, sí, allá vamos a estar. Eso quisiéramos de todos los colombianos, cierto, que vayan a cada uno de esos puntos de recaudo, que no piensen en que el otro ya donó o que con eso es suficiente. Créanme que cada colombiano, si dona 1,000, 2,000 o 3,000 pesos, eso nos va a servir demasiado para todo el trabajo en nuestra misión social. Entonces, la invitación es para que nos acompañen, para que vengan acá al centro, porque realmente todos los artistas dan su mayor esfuerzo ese día por hacer sentir bien a quienes nos acompañan acá, y que quienes pues no puedan asistir, pueden acercarse a Home Center, a cualquier punto de Baloto y a cualquier punto del Banco de Bogotá, acá en la ciudad de Manizales. Y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. Además, porque para mejor ubicación y referenciación de las personas que quieren venir a ver los artistas, pues la Fundación Teletón está ubicada en el barrio Aranjuez, a un costado o contiguo a la nueva cancha de Aranjuez, a la nueva cancha sintética que acaba de inaugurar la administración municipal. Entonces va a tener la oportunidad de ver un gran espectáculo musical, de traer su contribución, pero además de unirse como a ese plan familiar de ver un desfile de artistas que realmente llama muchísimo la atención. Pero además, por las vías de la ciudad y en algunas instituciones educativas durante la semana se va a estar recibiendo, digamos que contribuciones, ayudas, recolectas en alcancías con algunos de los voluntarios de la Fundación Teletón. Sí, tenemos un grupo de más de 30 voluntarios que están por todo Manizales haciendo actividades. Ellos tienen alcancías, y de todas maneras, si hay empresas o grupos sociales que nos quieran apoyar, nosotros tenemos alcancías acá en el centro de rehabilitación y se las podemos entregar para que las traigan ese día del evento y puedan hacer la consignación. Hay una meta nacional, la idea es un recaudo importante, poder superar lo recaudado el año anterior. Sí, claro que sí, el año anterior fue difícil porque la meta eran más de 13 mil millones y alcanzamos los 10.300 millones. Este año es poder superar esos 10.300 millones porque realmente no es suficiente, nunca es suficiente cuando hay tanta necesidad y cuando vemos que definitivamente nuestro proceso de rehabilitación es el ideal para muchas de estas personas con discapacidad. El sueño cumplido de Carlos Pinzón, para evocar un poco el pasado de la Fundación Teletón, era crear un centro de atención en discapacidad. Eso se logró en un importante sector de la capital, en Soacha, ¿verdad? Inicialmente fue en Chía y ya luego en Soacha. Bueno, hay otros centros de rehabilitación como el de Manizales, ¿los podemos mencionar cuáles son? Sí, son cuatro centros: Barranquilla, Cartagena, Soacha y por supuesto el de esta linda ciudad de Manizales. Es un privilegio, pero el sueño de Teletón ahora 2017 es crear otro centro, ¿dónde?
sí es poder abrir otro centro en la ciudad de Bogotá, situación que no ha sido posible precisamente por la falta de recursos. Pues esperamos la contribución, el apoyo económico de cada uno de los que están viendo este programa y de los que se han sensibilizado con estas historias de vida y con esta bonita obra que es la Fundación Teletón, que no tiene para nada vínculos políticos ni de corrupción con nada. Es una fundación que espera la solidaridad de cada uno de nosotros los colombianos. Doctora María Eugenia López, gracias por estar con nosotros en Panorama Global y Actualidad Informativa, y muchos éxitos en la Fundación Teletón Manizales. Muchísimas gracias. La invitación es a que rompamos la indiferencia, porque estamos en manos de todos. Nosotros estaremos de nuevo en un espacio más adelante. Este espacio regularmente se transmite en directo los días miércoles, 7 de la noche, por redes sociales en Facebook y por el canal de YouTube, pero queda a disposición de quien lo quiera volver a consultar, a compartir, a poderlo volver a ver. Panorama Global y Actualidad Informativa. Hasta una próxima oportunidad y con un nuevo invitado. Sí, mamá. Ama a sus hijos, hace lo que sea por él. Curso con Julián. Tablero final en esta Teletón 2015 Colombia. Y esto dice así: 5, 4, 3, 2, 1. 13.062 millones. Lo logramos. Gracias a todos los colombianos. ¡Lo logramos, Colombia! ¡Sí! ¡Lo Date el regalo de ayudar a reír, a soñar.